Dos dogos mataron a un adolescente. El estremecedor caso ocurrió en barrio Estación Flores de Córdoba Capital. Hasta el momento, imputaron al dueño de los perros, que en breves declaraciones pidió perdón a la familia de Trinidad, la joven de 15 años, que murió por las gravísimas lesiones. ¿Cómo les va? Buenas noches y bienvenidos a Dar TV Noticias Edición Central. Tenemos mucha información para presentarles a ustedes que están del otro lado, ya cerrando el día lunes. A continuación, estos son los principales títulos de la jornada. Salieron a robar, chocaron y terminaron heridos. Los ladrones acechaban a víctimas de distintos barrios y en la huida chocaron contra un auto en barrio Hipona. Los detenidos resultaron con fracturas y traumatismos. Grave accidente en Nicho Cruz. Ocurrió en la ruta 14 cuando un Renault 21 derrapó, perdió el control y volcó hacia la banquina. Los dos jóvenes de 19 y 20 años resultaron heridos. Robo piraña en un local de ropa de Avenida Riccieri. Reventaron la vidriera y los delincuentes cargaron la mercadería en medio de la madrugada en pleno barrio Jardín. Uno de los ladrones huyó con muletas. Denuncian abuso sexual en un colegio de Carlos Paz. El presunto caso habría sucedido hace dos semanas. Por el momento, la docente fue apartada de su cargo y muchos padres decidieron retirar a sus hijos del establecimiento. Marcharon para evitar la prisión domiciliaria de Locena, con globos rosa y pancartas que decían justicia por Cecilia y perpetua para los culpables. Los manifestantes se presentaron frente a la fiscalía para que se les niegue esa condición a los detenidos. Buenos Aires se resistió al robo de su camioneta y lo asesinaron a balazos. Tenía 47 años y fue interceptado por dos delincuentes cuando llegaba a su casa junto a su hermano. Fue baleado en el abdomen, huyó en el vehículo, pero a pocas cuadras se desvaneció y murió en el hospital. Más de media España en alerta por ola de calor. Gran parte del país europeo padece las altas temperaturas de verano de hasta 45 grados de máxima en Andalucía. Además, extreman los cuidados por riesgo de incendio extremo. Córdoba no sale de la conmoción por la muerte de Trinidad, la adolescente de 15 años que fue atacada salvajemente por dos perros de raza dogo argentino en barrio Estación Flores de Córdoba Capital. En estas últimas horas se conoció la imputación al dueño de los perros por homicidio culposo y lesiones culposas tras la muerte de Trinidad. La adolescente fue atacada cuando sacó a pasear los perros de su tía en el barrio y fue sorprendida por estos dos perros que se escaparon de una casa. Vecinos quisieron salvar a la joven, pero era prácticamente imposible porque los canes estaban enceguecidos con ella. Incluso un hombre también fue mordido por uno de los perros cuando le pegó con un palo. Trinidad sufrió heridas tan graves que falleció en las primeras horas de este lunes en el hospital de urgencias. Estos dos perros de raza dogo argentino atacaron directamente a Trinidad. Luego de esta escena tan salvaje, siguieron a un perro que estaba ingresando a un domicilio en esa misma cuadra. Y allí estaba una familia. Estaba Maximiliano con su esposa y con su bebé de 11 meses. Y Maximiliano agarró una cuchilla, atacó a los dos perros hasta matarlos. Pero hasta ese momento asegura que no sabía lo que habían hecho estos dos canes, que venían de atacar salvajemente al adolescente de 15 años. Este vecino indicó que el dueño de los perros tenía denuncias previas y que nadie hizo nada. Aparentemente, entrenaba a los dogos en un campo con jabalíes y pumas. Por su parte, esta mañana habló brevemente con la prensa cordobesa el dueño de estos dos dogos argentinos. ¿Qué fue lo que dijo? Brevemente pidió perdón a la familia de Trinidad y habló de que esa no fue su intención ni la de su familia. Y al preguntarle sobre cómo se escaparon los perros, expresó que estaban de viaje y desconocía lo que estaba sucediendo. Yo no le puedo decir que le pido mil perdón a la familia, porque yo no fue mi intención, no fue la intención de esta casa. Nosotros no estuvimos todos de viaje. Pasó lo que pasó. No le puedo decir nada porque no estuve. ¿Por qué se escaparon? No tengo ni idea porque no estuve. En otro momento sí, probablemente no fue. ¿Habían denunciado anteriormente? No, en otro momento no digo lo que pasó, que le pido mil perdón a la familia.
Antes de despedirnos de la presente edición de Darte Noticias, vamos a conocer juntos cómo se viene el tiempo para las próximas 48 horas en Córdoba capital. Llueve y lloverá, así lo indica el pronóstico extendido. A sacar paraguas, a sacar un poco más de abrigo, porque a partir de esta noche ingresa el segundo pulso de aire polar. ¿Hay probabilidad de nevadas en zonas serranas para el miércoles? Bueno, conocemos a continuación de momento lo que va a suceder en Córdoba capital. Y con respecto a la probabilidad de nevadas en la zona de sierras cordobesas, precisamente en las altas cumbres, es muy baja la probabilidad para el miércoles, para el jueves, pero están dadas las condiciones. Hablamos de humedad, de inestabilidad, en fin, y de bajas temperaturas sobre todas las cosas. Veremos, cruzaremos los dedos a ver si el mes de julio ya nos regala por fin la primera nevada del invierno. Estaremos expectantes. Pero de momento nos despedimos. Recuerden que pueden seguir informados en dartevenoticias.com.ar y seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Como siempre, un placer. Nos vemos el miércoles para hacer juntos Dar TV Noticias Edición Central. Gracias por elegirnos. Que descansen.